Arrancamos hoy a Marta Nubia, le toca arrancar un poco más frío porque es el primer día, pero yo sé que ella va a acompañarnos todo el proceso, así que la vamos a disfrutar y ella también creo que va a disfrutar de lo que va a escuchar. Marta Nubia Bello, la hemos invitado por muchas razones, tiene una extensísima carrera en materia de derechos humanos y en materia de conflictos. Ella es magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y candidata a magíster en Investigación Social Interdisciplinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia. Ella es trabajadora social, coordinadora del Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, y ella ha investigado muchísimo la relación de derechos humanos, desaparición forzada, y nos interesa especialmente ella el papel que ha jugado durante varios años. Bueno, se trata todo de su carrera, pero en los últimos años ella estuvo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, una experiencia en Colombia que ya quisiéramos en España haberla tenido de alguna manera, que ahora está en un momento muy delicado por el nuevo gobierno colombiano y que ya no es lo que era el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero es un centro que consiguió construir memoria con las víctimas en pleno conflicto. No tuvo que esperar 15 años o 20 años o 30 años a que pasaran las cosas, sino que miró para atrás, pero también en tiempo real. Marta Nubia fue investigadora del centro, por supuesto, entre 2007 y 2016, y fue la coordinadora de uno de los trabajos más impactantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue el Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Un informe que probablemente le costó el futuro al Centro Nacional de Memoria Histórica, porque algunos actores del Estado incluidos, como el Ejército, pues no les gustó precisamente ese gran compendio de lo que había sido el conflicto colombiano. También ha sido directora del proyecto, digamos, porque nos ha sido del Museo Nacional de la Memoria, y la hemos invitado un poquito para entender cómo desde la institucionalidad, las tensiones que hay, por supuesto, y demás, pero cómo sí se puede, o sí se podría, o sí se debería poder construir memoria con las víctimas. Así que, Natalia, mil gracias y disfrutad. Bueno, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Paco, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder compartir con ustedes una experiencia que realmente, preparando la exposición, fue para mí también hacer un ejercicio de memoria de mi propia experiencia. Quisiera entonces como relatar una historia que la quiero colocar en un lapso de tiempo situada entre el año 2002 y el año 2020. Es decir, quisiera hablar más o menos de un tiempo largo, un tiempo bastante largo en el que se han dado estos debates, estas experiencias, estas prácticas sobre la memoria histórica en Colombia. ¿Y por qué me quiero remontar al año 2002? Porque básicamente nuestra experiencia en el Centro Nacional de Memoria Histórica se ubica en el primer gobierno, en el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Él toma posesión del cargo el 7 de agosto del 2002. Y en ese año se empieza la llegada de Álvaro Uribe Vélez, inicia con una clara negación del conflicto armado en Colombia. Casi que uno de sus lemas de ingreso es: en Colombia no existe conflicto armado interno, si no hay conflicto armado interno no hay víctimas, no hay víctimas de crímenes de Estado. En Colombia hay un Estado democrático que se está enfrentando a una amenaza terrorista, y ese fue el ingreso, el planteamiento de ingreso del gobierno en ese momento. En el primer gobierno de Uribe Vélez se da un proceso de negociación, es un proceso de negociación con los grupos paramilitares, y se emite una ley que es la ley 975 del 2005. Esa ley es una ley, la ley llamada Ley de Justicia y Paz. Para muchos, para muchas, esa ley fue nominada como una ley de impunidad, y se da este proceso de negociación con los grupos paramilitares. En el marco de ese proceso, en reacción al proyecto de ley, en reacción de las organizaciones sociales, de las víctimas, de la comunidad internacional, de organismos de derechos humanos, la Corte Constitucional hace una revisión de ese proyecto de ley y logra finalmente que la ley pase con una serie de modificaciones y que ingresen puntos no contemplados en la propuesta inicial que tenía el gobierno nacional. Uno podría decir que entonces surge algo no previsto en la ley, que es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la CNRR, y asume esta
esta comisión debe asumir tareas de reparación. Entonces es una ley muy contradictoria porque la ley dice, es ley de justicia y paz, ley de justicia transicional, pero no hay conflicto armado, no reconoce a las víctimas de crímenes de Estado, por lo tanto es una ley absolutamente paradójica. La Corte Constitucional, intentando recoger reclamos, demandas, hace una serie de ajustes y se crea una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esa comisión tiene, entre otras funciones, la de atender a las víctimas y reparar a las víctimas. Entonces, no hay víctimas, pero sí hay víctimas. Es un poco la contradicción que hay allí. Y la Comisión Nacional de Reparación crea el Grupo Nacional de Memoria Histórica. Y a ese grupo, en ese grupo quisiera ubicarme. Y se le plantea un mandato muy específico. Se dice, el grupo debe hacer un informe que dé cuenta del origen, las causas y las transformaciones de los actores armados ilegales. Ese es el mandato. El grupo debe hacer un informe en el que se pueda explicar a la sociedad colombiana por qué surgieron y cómo se han transformado los grupos armados ilegales. Es muy importante tener en cuenta este planteamiento. Y se crea este grupo que en la dirección la asume profesor Gonzalo Sánchez, un historiador destacado, reconocido, y él pone unas condiciones para asumir la coordinación de ese grupo. Asume la coordinación del grupo bajo el compromiso de que el grupo tiene autonomía, y esa autonomía se expresa en tres condiciones básicas: una autonomía administrativa, una autonomía metodológica y una autonomía para la conformación del equipo. Lo que hace Gonzalo Sánchez en su momento es conformar un equipo diverso, plural, fundamentalmente un equipo que venía de organizaciones sociales, pero también un equipo de académicos para empezar a asumir la tarea de hacer un informe sobre el origen de los grupos armados. El equipo bien hubiese podido plantearse como un equipo académico que empieza a revisar archivos, documentos y que produce un texto. Pero ahí el planteamiento fue distinto y voy a explicar por qué el planteamiento fue diferente y fue dando un poco, marcando lo que serían las características del grupo. Y hablo del grupo porque el grupo posteriormente se convierte en Centro Nacional de Memoria Histórica. Ubiquémonos en el contexto. Estamos en Ley de Justicia y Paz. Se están desmovilizando miembros de grupos paramilitares. Es un contexto de una violencia, de un pico de violencia altísimo en Colombia. El pico de violencia contemporáneo más alto se da entre 1998-2005. Es una época de masacres en todo el territorio nacional, desapariciones forzadas, hay un auge enorme del paramilitarismo. Es un contexto que lo precede un ejercicio de negociación fallido del gobierno anterior con las FARC. Andrés Pastrana, que viene de un proceso fallido, y es un contexto, cuando el grupo asume la tarea, es un contexto en el que priman las voces de los victimarios desmovilizados. Y eso se nota, se evidencia de varias maneras, es decir, las versiones libres de los desmovilizados paramilitares fueron un espacio para legitimar sus acciones, las versiones libres de los paramilitares, se decían, todas están etiquetadas, responden a una misma esquema, no aclaran, no confiesan, no dicen, legitiman, exaltan prácticas de violencia. Los líderes paramilitares más emblemáticos asistieron al Congreso de la República y este fue un acto simbólico muy significativo en la sociedad colombiana, porque en esa asistencia al Congreso de la República volvieron a exaltar sus prácticas, inclusive con frases como "la historia nos reconocerá lo que hemos hecho". Es una época en que hay series televisivas que exaltan, que aparentemente cuestionando, exaltan. Entonces tenemos una cantidad de series sobre los castaños, sobre, en fin, sobre líderes paramilitares, pululan autobiografías sobre los paramilitares y uno se preguntaba, ¿y dónde están las víctimas? ¿Dónde están las voces de las víctimas? Entonces el trabajo que decide hacer el grupo se orienta básicamente por tres principios. La memoria que se va a hacer con las víctimas es una memoria orientada a demostrar que hay conflicto armado, parece obvio. Pero es demostrar, ante la negación de el desconocimiento del conflicto, hay que demostrar que hay un conflicto. Y las memorias que se van a
a documentar y que se van a visibilizar, deben hacer visible para la sociedad colombiana la existencia de un conflicto, y no de cualquier conflicto, un conflicto además de unas dimensiones enormes y de una profunda degradación. En segundo lugar, se trata de un escenario para darle centralidad a las voces de las víctimas. Es el propósito que se plantea en ese momento en el grupo. Son las voces de las víctimas las que tienen que ser centrales. No es dar voz a las víctimas, porque las víctimas siempre han tenido voz. Las víctimas venían haciendo ejercicios de memoria histórica desde mucho antes. Es una característica del contexto colombiano. Sí, se habla de que en España poco se habla, incluso en familia y en comunidad, de los hechos de la guerra. En Colombia las víctimas nunca han dejado de hablar, nunca han dejado de hacer memoria, y han apelado a mil formas y a mil recursos para hacer memoria, incluso en las condiciones de indefensión más absolutas, de amenaza. Y se trataba de hacer visible esa memoria que las víctimas venían construyendo. Ese era un segundo principio planteado por el grupo: demostrar que hay conflicto, dar centralidad a las voces de las víctimas, pero otro punto fundamental era mostrar la naturaleza y las raíces y los vínculos políticos que tenía este conflicto. Es decir, no es cualquier conflicto, es un conflicto con claras relaciones políticas. Ese es básicamente el contexto en el que surge el grupo, y se plantea escoger una serie de casos representativos que en su momento se llamaron casos emblemáticos. Ese fue un uso poco equívoco, porque después vino el cuestionamiento de quién decide que un caso es emblemático y otro no lo sea. Se decidió seleccionar una serie de casos representativos, y que esos casos representativos nos permitieran documentar la violencia en esa complejidad de violencia que tenemos en Colombia. Entonces, los casos representativos que se seleccionaron buscaron, por un lado, mostrar la pluralidad de actores involucrados en la violencia colombiana. Entonces, eran casos donde había clara responsabilidad del Estado, casos donde había clara responsabilidad de grupos paramilitares, casos donde había clara responsabilidad de las guerrillas, para poder documentar la participación de distintos actores armados. Se seleccionaron casos que dieran cuenta de modalidades de violencia distintas: masacres la mayoría, pero también desplazamientos forzados, pero también desapariciones forzadas. En Colombia la ley reconoce 14 modalidades de violencia, entonces se trataba también de casos que representaran distintas modalidades de violencia. Casos que mostraran grupos poblacionales distintos. Se documentaron casos donde las poblaciones afectadas eran poblaciones indígenas, donde también había población afrocolombiana victimizada, población campesina, incluso población urbana también afectada por situaciones de violencia. Se documentaron casos que dieran cuenta de la diversidad territorial. Prácticamente todo el territorio estaba afectado, entonces casos de la costa Caribe, de la costa Pacífica, del sur del país. Y fueron más o menos 24 casos los que se documentaron para llegar a un hito yo que considero muy importante, que era la elaboración del informe que menciona Paco. Después de 23 casos documentados, se produce el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, con una particularidad, y es que ese informe no hizo la tarea que el mandato le planteaba: hablar del origen, las causas y las transformaciones de los grupos armados ilegales, sino que el informe planteó, por un lado, hablar de todos los actores armados partícipes en la guerra, incluidas las Fuerzas Armadas del Estado, y ahí hubo un debate enorme en el país, porque se planteaba que las Fuerzas Armadas no son un actor de la guerra, no podían ser equiparadas con los otros actores, pero igual tienen una responsabilidad, y se documentó la responsabilidad, la transformación también que han sufrido las Fuerzas Armadas en su participación en el conflicto armado. Y por otro lado, en el informe se decide, el informe tiene una manera de presentación que nos permitió ir un poco más allá del mandato: hablar de las causas, hablar de las modalidades de violencia, documentar las modalidades de violencia, pero también nos interesaba documentar las prácticas de memoria y de resistencia civil de la sociedad colombiana, y ese fue un punto muy importante. Es decir, durante el conflicto armado la población no solamente ha sido víctima pasiva de la guerra, las poblaciones han desplegado formas de resistencia ante la guerra, y también ejercicios de memoria. Interesaba que el Basta Ya también hiciera públicas esas formas de resistencia, esas prácticas de resistencia y esas prácticas de memoria. Hicimos un capítulo que a nuestro juicio era muy importante, que era también evidenciar los impactos causados, los daños causados por la guerra, porque una vez documentados, visibilizados los daños, era más factible plantearse una agenda de reparación. Si estos son los daños
esta puede ser una agenda de reparación en el contexto colombiano, y nos atrevimos a formular una serie de recomendaciones. Este es el Basta Ya, que es el documento que plantea Paco y que genera pues una serie de polémicas en el país. Cuando nosotros presentamos el documento Basta Ya, cuando lo estábamos finalizando, termina el segundo mandato de Uribe, es decir, ya estamos por el año 2009. 2010 termina el mandato de Uribe y asume Juan Manuel Santos. En ese momento en que asume Juan Manuel Santos, hay una enorme movilización social de las víctimas. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado tenía una participación muy activa. Al mismo tiempo que la violencia está recrudecida, la movilización social también lo está. Y las críticas que se formularon a la llamada, a la Ley de Justicia y Paz, las reivindicaciones sociales, la presión de la comunidad internacional, hace que en ese momento, cuando se posesiona Juan Manuel Santos, emita una nueva ley, la Ley 1448 del 2011, que es la famosa Ley de Víctimas y Reparación Integral. Esta ley, entonces, plantea, hace explícito que el conflicto armado sí existe. Es paradójico, pero tardamos todos estos años desmintiendo el conflicto, pero trabajando el conflicto al mismo tiempo. La ley 1448 plantea, reconoce que hay conflicto armado y reconoce que hay víctimas de crímenes de Estado. Esto queda reconocido en la ley y es una ley pues, que marca un hito muy importante y plantea una serie de medidas de reparación también para esas víctimas y crea una institucionalidad encargada de atender las víctimas. La ley 1448 crea tres entidades que para el contexto colombiano han sido muy importantes. La Unidad de Reparación e Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me disculpan ustedes por ese antecedente, pero tenía que ubicarlo para poder entender ¿cuál es la institucionalidad desde la cual yo voy a hablar y en la cual se inscribe esta experiencia que quiero contar? Con la ley 1448 estamos, es una ley que se firma a finales del 2011, esto es diciembre. Este grupo de memoria histórica se convierte al 2012 en Centro Nacional de Memoria Histórica. Y al Centro Nacional de Memoria Histórica amplía sus tareas. Ya no tiene solo la tarea de hacer un informe, sino que al centro se le dan cuatro tareas que son muy importantes. Una tarea es continuar con la labor de investigación. Y continuar con la labor de investigación porque la reacción frente al Basta Ya fue una reacción muy crítica de todos lados, hay que decirlo, ¿sí? Y muy crítica de las organizaciones y de la sociedad civil también, que no se sentía reconocido en el informe el Basta Ya, porque el Basta Ya documenta entre 1978 y 2012 1982 masacres en ese lapso de tiempo. Piensen ustedes por un momento que una víctima de una masacre se busque en un informe y no aparezca mencionada esa masacre en el informe, ni siquiera mencionada, ni siquiera el nombre. O, por ejemplo, los líderes sindicales que se buscaban en el informe y nos decían con razón, ¿cómo es posible que frente a un exterminio sindical el tema de los sindicatos aparezca registrado en tres párrafos? O la población LGBTI que dice, con toda la victimización de población LGBTI, haya un párrafo en el Basta Ya. Es decir, claro, la gente se busca en el Basta Ya. Y la primera reacción es, frente al no encontrarse nombrado de una manera específica, sino más bien genérica, y empiezan una serie de reclamos de personas que eran víctimas de familiares en masacres, desapariciones forzadas, y vienen los reclamos también de los grupos poblacionales. Los indígenas piden un informe que se hable de la victimización específica de la población indígena, es decir, reclamos frente al informe, hay muchísimos, porque este es un informe genérico que además de ser muy es muy extenso, tiene más de 500 páginas, sin embargo, estábamos documentando un conflicto de más de 50 años, con más de 14 modalidades de violencia y con una victimización masiva. Viene también un serio reclamo por parte de la fuerza pública, estaba previsto, que por un lado plantea que ellos no son actores del conflicto armado, que desmienten la información que allí plantea y que el reclamo de la fuerza pública es que este es un informe
Desde luego, nosotros nunca aceptamos esa crítica, pero ellos dicen que se exalta a los grupos subversivos, que se exalta a las FARC y que es un informe particularmente inquisidor con la fuerza pública. Las FARC, por su parte, también hacen reclamo frente al informe. Tampoco se sienten que es un informe benévolo con la fuerza pública. Reclamos por todo lado, venían de toda suerte, pero tal vez lo que a nosotros más nos inquietaba eran los reclamos de las víctimas que no se sentían reconocidas en el informe. Lo que asume el Centro Nacional de Memoria Histórica es una agenda pendiente de investigación que desde luego el centro más o menos termina con más de 100 informes, pero todavía hay una agenda pendiente enorme. Si pensáramos, por ejemplo, que cada masacre cometida en el contexto colombiano requería un informe, pues tendríamos más de 2.000 informes hoy porque ya están documentadas más de 2.000 masacres. En ese momento habíamos documentado 1.982, ahora hay más de 2.000 masacres documentadas. Entonces, se le plantea al Centro Nacional de Memoria Histórica continuar en su agenda de investigación, y ese es un punto muy importante, y para esto se mantiene una dirección de investigación. Pero se plantean tres tareas nuevas. Una tarea nueva es crear un Archivo Nacional de los Derechos Humanos. Y esa resulta ser una tarea muy interesante porque nos permite a nosotros reconocer que en el contexto colombiano existían muchísimas iniciativas de archivos. Archivos que se encontraban en algunos casos en condiciones de altísimo riesgo, comunidades que habían adecuado una cocina, en donde era una cocina, un espacio para guardar archivos, archivos documentales expuestos, y en muchos casos lo que las comunidades pidieron es que se hicieran copias de esos archivos, que se guardaran esos archivos. En ninguna organización no recibimos nosotros los archivos originales, lo que hicimos fue hacer copias de esos archivos y empezar a recoger información que las organizaciones iban suministrando, pero también organizaciones dedicadas a documentar el caso de la violencia en el contexto colombiano. Entonces ese era el segundo gran mandato. Investigación por un lado, un Archivo Nacional de los Derechos Humanos. Viene una tercera tarea que para nosotros resultaba muy polémica, que era recibir lo que se llamaban aportes a la verdad de los desmovilizados, de los grupos paramilitares y de las FARC que también se quisieran, o de las guerrillas que se quisieran acoger, y documentar esos casos y construir informes a partir de los aportes a la verdad que hacían los desmovilizados. Allí se encuentran, eso todavía no es público. El centro recibió 14.000 versiones de desmovilizados, esto es un archivo impresionante. La mayoría de estos aportes no eran aportes, pero efectivamente se logró esclarecer muchísimas situaciones a partir de información que daban. Pasan cosas insólitas, cosas no planeadas, no pensadas, como por ejemplo, muchos de los aportes más significativos se dieron porque paramilitares que fueron muy activos y participaron en hechos de violencia se convirtieron a las iglesias cristianas, por ejemplo. Y en ese ejercicio de conversión terminaron entregando cosas que no estaban planeadas inicialmente decirlas. Muchos fueron confrontados por las familias y en esas confrontaciones algunos decidieron decir cosas que no estaba pensado ni calculado que las dijese. Esa fue la tercera tarea y esa tercera tarea fue difícil, compleja, pero es una tarea que aún está por entregársela al país y en la cual se registran muchísimas cosas esclarecedoras para el contexto colombiano. Y la cuarta tarea que se le entregó al Centro Nacional de Memoria Histórica fue el Museo Nacional de la Memoria. Y ese Museo Nacional de la Memoria aparece también con muchas preguntas. ¿Cómo hacer un Museo Nacional de Memoria en un contexto, con esto quiero como cerrar esta primera parte, en un contexto en el que el conflicto armado no ha terminado? Y lo que quiero decir es lo que Paco mencionaba hace un momento. En el contexto colombiano nosotros estamos en una tarea de memoria, en un conflicto sin resolver, en un proceso de negociación política, en un escenario post-conflicto y en un escenario de retorno al conflicto. Eso suena un poco loco, ¿no? Pues casi siempre cuando los extranjeros iban a Colombia nos decían es que en el país tardamos 20 años o 30 años para empezar a pensar en un museo o para empezar a hacer un informe de una comisión de la verdad. ¿Cómo hacen en Colombia? Además, en un proceso muy heterogéneo, porque ustedes van a encontrar en Colombia regiones del país
donde claramente el conflicto nunca ha terminado. Entonces, si vamos a unas zonas de la costa pacífica, Buenaventura o Tumaco, más bien uno diría el conflicto se ha complejizado más aún, porque los actores son más diversos, porque ya ni siquiera estamos hablando de guerrillas paramilitares y ejércitos, sino además se está hablando de las bandas criminales de México, de Brasil, etcétera. Hay regiones del país donde el conflicto no se ha resuelto y tiene nuevos ingredientes. Y ahí hay memoria. En esos lugares, como por ejemplo Buenaventura o Tumaco, que son de la costa pacífica, la guerra nunca ha terminado, se ha recrudecido, y ahí hay ejercicios de memoria y hay casas para la memoria y hay archivos de la memoria. Pero hay hoy otros municipios del país y otras regiones del país donde los procesos de negociación dejaron un saldo positivo, y uno diría hay condiciones similares o parecidas a un escenario post-conflicto. Se habla de procesos de reconciliación, se habla de lugares de memoria, se habla de procesos de reparación, se habla de retornos, por ejemplo, de comunidades que retornan. Entonces, al mismo tiempo en el país asistimos a todo. Procesos en algunas comunidades, conflictos vigentes, activos, en otras comunidades más bien procesos similares o parecidos a lo que uno podría llamar post-conflicto, en otras comunidades las tensiones propias de los procesos de negociación. Y hay que entender un poco Colombia en esa dinámica para poder también entender un poco las complejidades que tiene hacer memoria en ese proceso. Podría decir yo entonces que las 8 años del gobierno de Uribe es claramente un ejercicio de memoria en medio del conflicto y para demostrar que hay conflicto y para demostrar también el impacto que ese conflicto tiene sobre la sociedad colombiana. Los 8 años posteriores con el gobierno de Santos es hacer memoria en medio de un proceso de negociación, o sea, memoria en medio del conflicto, porque no terminó, pero una memoria marcada por el proceso de negociación. ¿Y qué significa hacer memoria en un proceso de negociación? Cuando en un proceso de negociación la verdad está en disputa. Es mucho más claro que cuando se está negociando, también lo que se negocia es qué relato del pasado se va a hacer. O sea, en un proceso de negociación también se está negociando, es cómo se va a contar la historia y quién la va a contar. Eso también se está negociando. Y en un proceso de negociación, los actores que están negociando están empeñados en demostrar la inocencia propia y la culpabilidad del otro. Y eso recae sobre el ejercicio de memoria histórica. Recaía sobre nosotros todo el tiempo cuando el ejército nos decía, por ejemplo, nosotros les podemos entregar a ustedes cientos de evidencias de la responsabilidad de las FARC en masacres que ustedes no han documentado, en ejecuciones que ustedes no han documentado, pero el ejército siempre se negó a entregar su archivo propio, ¿sí? Entonces, entregamos todo aquello que puede demostrar la culpabilidad del otro y la inocencia nuestra o la legitimidad nuestra. Y por parte de los grupos, en particular de las FARC, que están en un proceso de negociación, sucede lo mismo. Podemos mostrar a ustedes, podemos entregarles a ustedes información de participación del ejército en ejecuciones extrajudiciales, en desapariciones forzadas, pero obviamente muy poca información de responsabilidad nuestra en violación de derechos humanos. Y en un proceso de negociación se está viviendo esa tensión porque hay un interés particular por cuál es la versión, la inocencia, la legitimidad, la culpabilidad de los actores que están participando en esa negociación, y desde luego hay un interés enorme durante toda la negociación por desprestigiar al otro, ¿no? Esa es como una característica fuerte. Entonces diría yo que estos son como los dos momentos de estos dos, o sea, son 16 años, ahora que me pongo a pensar, son 16 años que han transcurrido entre Uribe y Santos, 16 años, por eso nuestros jóvenes no han salido, no han conocido una cosa distinta. Los jóvenes que llegan a la universidad llegan inscritos en estos procesos de Uribe y Santos. Y tenemos un tercer hito al que yo me quisiera referir, que es el acuerdo de paz. Con todo esto, en el 2016 tenemos un acuerdo de paz. En medio del acuerdo de paz, el Centro Nacional de la Memoria Histórica sigue siendo su tarea, está haciendo su tarea. Pero en el acuerdo de paz se crea una nueva institucionalidad. Se crean 3 instituciones que le replantean al Centro Nacional de Memoria Histórica cuál debe ser su tarea. ¿Cuáles son esas 3 instituciones? La Comisión para la Verdad,
y nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hacer memoria, entre un centro que hace memoria, y cuál es la diferencia entre una comisión que va a entregar un nuevo informe de la verdad? Se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, encargada de impartir la justicia en los términos en los que se acordó en La Habana, pero que empieza, obviamente, los beneficios judiciales, aquí está la transacción, los beneficios judiciales que van a recibir quienes se acogen a la Ley de Justicia y Paz, se dan sobre la base de contribuciones claras a la verdad. Y el país empieza, en 2 años de funcionamiento que lleva la JEP, a escuchar contribuciones significativas y sensibles para comprender las responsabilidades y las dimensiones que tuvo la guerra, que ha tenido la guerra en Colombia. Y se crea la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Esas son 3 instituciones. Entonces estamos en un país, justo tenemos el acuerdo de paz, vienen nuevas elecciones en el año 2018, retorna el partido de Álvaro Uribe Vélez, o sea, un gobierno que va en contra de este acuerdo del proceso de paz. Y esto es un poco, por eso hablamos del retorno, un retorno a los años anteriores, porque es, bueno, ¿cómo se va a implementar un acuerdo de paz en medio de un gobierno que claramente declara su intención de hacer trizas ese acuerdo de paz? Yo me quiero referir ahora, digamos, en ese contexto institucional, y a partir de la experiencia del Centro Nacional de Memoria, del Museo Nacional de Memoria Histórica, ¿qué significa hacer memoria y cómo queríamos hacer memoria allí, con ese ejemplo en concreto? Para plantear que estamos en un contexto de contar una historia que es muy larga, que es muy compleja de contar, y que no es fácil contarla cuando hay actores armados, cuando hay intereses en disputa, cuando hay conflicto vivo, cuando hay conflicto activo. Y sin embargo, y paradójicamente, hay muchísima memoria y más aún, hay muchísima verdad en el contexto colombiano. Tal vez hoy una de las preguntas más fuertes es ¿qué hacemos con tanta memoria? ¿Qué hacemos con tanta verdad? A sabiendas de que hay mucha verdad, eso no quiere decir que se haya agotado el ejercicio de la memoria ni que esté agotado el proceso de conocer la verdad. Pero lo que sí es cierto, y eso es un planteamiento que ya personalmente lo he hecho en varios lugares, es hemos hecho mucha memoria, tenemos mucha verdad. ¿Y por qué tenemos verdad? Porque en el contexto colombiano hay un activismo judicial también muy fuerte. Por ejemplo, contra el Estado colombiano hay 19 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ya hay más. Tal vez ya hay como 20 sentencias. Detrás de cada sentencia de la Corte Interamericana hay una lucha social impresionante. Ustedes saben que para que haya una sentencia de la Corte Interamericana se necesitan entre 15 y 20 años, donde están las víctimas, donde están los abogados que asumen, pero ya hay 20 casos probados de responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos. Y yo pregunto, ¿cuántos colombianos sabemos? Conocemos esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casi nadie. Es que ni siquiera quienes nos dedicamos a estos temas conocemos esas sentencias. Y entonces, frente a tanta memoria y tanta verdad, tal vez el desafío más grande es cómo hacemos para que la memoria que las víctimas han hecho con tanto esfuerzo, con tanto costo, porque hacer memoria ha costado vidas también, exilios, para que la verdad que se ha podido descubrir con tanto empeño y tanto trabajo tenga consecuencias. ¿Qué consecuencias quisiéramos que tuviera esa verdad, esa memoria? Que tuviera consecuencias éticas, que tuviera consecuencias políticas. Consecuencias judiciales ha tenido un poquito, no todas las consecuencias judiciales, pero uno diría muy pocas consecuencias éticas y muy pocas consecuencias políticas. Quiero ejemplificar un poquito esto. Es decir, tanta atrocidad que se ha denunciado no plantea que la sociedad, para nosotros lo más claro es cuando se hizo el plebiscito frente a los acuerdos de paz y que el plebiscito perdió. Y cuando decíamos en las votaciones del plebiscito, el 67% de la población se abstuvo de votar. Ni siquiera perdió el sí,
ganó sobradamente la abstención, el 67% no votó. Y ganó el no. La gente nos decía, pero ¿cómo la gente puede decir que no está de acuerdo con que haya una paz en Colombia? Y pensábamos, ¿acaso todavía el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, a esa sociedad no le ha llegado la memoria, a esa sociedad no le ha llegado la verdad? Y tenemos claramente, tenemos la convicción de que hay memoria, pero la memoria no es pública, no se ha apropiado públicamente. Y que hay verdad, pero que esa verdad, con todos los esfuerzos que se han realizado, tampoco se ha apropiado públicamente. Y entonces ahí hay un gran desafío. Hay una memoria importante para las víctimas, desde luego, pero si esa memoria y esa verdad no se apropian públicamente, no tiene consecuencias políticas. ¿Sí? Seguimos eligiendo a los mismos. Es más, pasa un fenómeno en Colombia que nos cuestiona muchísimo. Paramilitares encarcelados, judicializados, se lanzan a procesos electorales, sus hijos, sus esposas, y ganan sobradamente. No tiene una sanción política, no hay una sanción política, no hay una sanción ética. Y si no hay sanción, no hay juicio ético, no hay posibilidades de una presión social que transforme la realidad que ha permitido, en la cual ha acontecido toda esta violencia. Esa es un poco una reflexión que tenemos allí y que nos demanda una serie de tareas. Me quiero referir al museo porque el museo planteó entonces como ese desafío de cómo hacemos pública, y voy a... Ustedes me dieron un aparatico este. Y quisiera plantear el contexto en el que está el museo, y ya con eso voy a tratar de terminar para que podamos conversar un poquito. Como les decía, la ley 1448 ordena diseñar y crear un Museo Nacional de la Memoria. Yo pude asumir la dirección de este museo durante 2 años y medio. Decíamos, ese museo está en un contexto. El contexto es una guerra muy larga, muy compleja, y lo que decíamos es, si la guerra ha sido larga y compleja, largo será contarla, complejo será contarla. No, esto no es un asunto de un periodo de 5 años, 10 años, son más de 60 años ya. En el Basta ya habíamos documentado más de 220 mil muertes en el marco del conflicto armado entre 1958 y 2012. Y decimos, y hemos, eso lo vamos a trabajar mañana un poquito en el panel, decíamos, estos no son los muertos del conflicto armado, estos son las muertes que hemos podido documentar en el marco del conflicto armado. 220 mil. Hoy, el año pasado, el centro ya había documentado 265 mil. O sea, en 5 años pudo documentar mucho más. Seguramente el día que el conflicto armado termine, se podrán documentar muchísimas muertes que aún no se han podido documentar. Cerca de 80.630 víctimas de desaparición forzada documentadas al año anterior. O sea, no son proyecciones, estos son datos concretos. A cada número de los que hay aquí registrados le corresponde un nombre, una fecha, un lugar. Tenemos más víctimas de desaparición forzada que en la dictadura argentina. Ustedes recordarán, en la dictadura argentina se hizo el cálculo de 30.000 víctimas de desaparición forzada. Cuando presentábamos el informe de desaparición forzada, decíamos, en Colombia tenemos una cifra de 80.000, más de 80.000 personas desaparecidas en democracia. Y esto de democracia es parte de la complejidad de cómo contamos todo esto que ocurre sin dictadura, ¿sí? Sin conflicto armado y en democracia. Más de 7 millones de desplazados internos, cerca de 29 mil secuestros documentados a ese momento, más de 70 mil víctimas de violencia sexual. ¿Cómo contamos todo esto? Pero ¿cómo contamos todo esto? En un contexto en el que no se ha culminado el conflicto, lo estamos diciendo, a la fecha de hoy, entre 2018 y el año 2019, tenemos 500 líderes asesinados, una cifra que confirma la propia Defensoría del Pueblo. ¿Cómo contamos una historia en medio de procesos de negociación? Porque se había hecho negociación con las FARC y se anunciaba proceso de negociación con el ELN, la otra guerrilla. ¿Cómo se sigue contando? ¿Cómo se hace un museo en el que el conflicto no termina, en el que se sigue la negociación? ¿Cómo se hace un museo en medio de un proceso de paz, de un acuerdo de paz?
¿Y cómo se hace un museo asumiendo que tenemos un escenario propio del conflicto armado, propio del posconflicto? ¿Qué quiero decir? Y es que cuando estábamos haciendo el museo, también nos llegaban ya órdenes judiciales de reparación, es decir, procesos propios de un posconflicto. Entonces, el museo tiene que asumir este contexto. Bien, ¿cuál fue el mandato del museo? Se plantea que se debe hacer el museo tiene como finalidad principal la reparación simbólica de las víctimas, de todas las víctimas. Esto está claramente planteado en la ley. Se va a diseñar, crear y administrar un museo que permita la reparación simbólica para todas las víctimas. Ponemos la palabra todas, porque aquí surgió un debate muy fuerte en el contexto colombiano, que por ejemplo las víctimas, hay víctimas de las fuerzas militares, y desde luego que también las hay. ¿Y quiénes son víctimas y quiénes son víctimas? Y que por ley todas las víctimas tienen que tener un espacio y un reconocimiento en un museo. De esto se desprende un compromiso ético con las víctimas. Ser reconocidas, visibilizadas, dignificadas y partícipes del proceso de construcción del Museo Nacional de la Memoria. Esto fue un debate y un proceso de diálogo muy intenso con las víctimas. Víctimas indígenas, víctimas afros, víctimas jóvenes, víctimas de mayor edad, víctimas de la década del 80, víctimas del 90, víctimas del año 2000, víctimas de violencia sexual. Y este diálogo era muy complejo porque las víctimas tienen reclamos distintos y perspectivas y expectativas distintas frente al museo. Por ejemplo, algunas víctimas nos decían, debe haber una sala por cada modalidad de violencia. Entonces, las víctimas de desaparición forzada decían, debe haber una sala dedicada a la desaparición forzada. Nosotros decíamos, bueno, 14 salas, una por modalidad de violencia. Las víctimas decían, debe haber salas por grupos poblacionales. Una sala dedicada al tema indígena, una sala dedicada al tema afrocolombiano, de los afros en Colombia. Debe haber salas también por espacios territoriales. Es decir, era muy complejo porque cada cual tenía una expectativa distinta, incluso de arquitectónicamente cómo se debía hacer el museo. Hubo una discusión muy fuerte de en dónde debería ser el museo, si el museo se hacía en Bogotá o si el museo se hacía en un territorio. ¿Por qué en Bogotá, donde no había ocurrido la violencia? Ahí también había debates. Es decir, era un diálogo muy, muy complejo con todas las expectativas que había frente al museo. Y por otro lado, se estima que el museo le debe permitir al Estado cumplir con su deber de memoria. Es decir, es un museo para dignificar a las víctimas, pero es también un museo que le debe explicar a la sociedad que reconoce que la memoria es un patrimonio público, que la memoria del horror es un patrimonio público y que la memoria tiene que ser contada. Y entonces, este museo tiene que asumir este planteamiento. Y con esto quiero hablar de cuáles son los desafíos con los que nosotros nos encontramos. Voy a mencionar 5 desafíos y con eso termino. El primer desafío que nos planteábamos con el museo es cómo desafiamos el poder. Es decir, cómo en ese diseño del museo, construcción del museo, no sucumbimos a todas las presiones que se recibían allí. Y presiones, unas con más poder y otras con menos poder, pero al fin y al cabo, tal vez en lo que yo más quisiera insistir aquí, es la presión que teníamos de seguir llamando héroes a quienes, para quienes nosotros no eran héroes, ¿sí? Y cómo mostrar más bien las vergüenzas de los héroes, que eso es muy importante, pongo la palabra héroes allí, y la grandeza de los vencidos. En Colombia esto es un poco distinto al contexto español, pero básicamente queríamos incluso mostrar que también había heroínas, porque es que en Colombia fue muy fuerte la campaña de los héroes, la acompañó. Durante 10 años escuchamos propagandas en televisión que decía, en Colombia los héroes sí existen, y los héroes eran las fuerzas militares, eran propagandas televisivas, no sé si mis compatriotas aquí recuerden, pero era un bombardeo permanente de decir, en Colombia los héroes sí existen. Y queríamos poder cambiar esa noción de héroes por incluso noción de heroínas. Entonces, por eso nos interesaba desafiar esa noción de los héroes, de los vencidos. Quiero colocar un ejemplo. Queríamos recoger historias pequeñas que nos pudieran mostrar grandeza también en espacios locales.
Una de las historias que yo más quise contar, porque también me sentía éticamente muy comprometida con esa historia, era, por ejemplo, la historia de las mujeres en el Tigre Putumayo, víctimas de una masacre muy famosa que hubo en el sur de Colombia. Y estas mujeres nos contaron, como contando cualquier anécdota un día, que cuando ocurrió esta masacre, los cuerpos de las personas que fueron asesinadas fueron abiertos. Esos cuerpos fueron rellenados con piedras y esos cuerpos fueron lanzados al río. Hasta ahí, esta es una historia del horror de las muchas que nosotros escuchábamos en Colombia. Pero lo que nos interesaba contar es que estas mujeres pidieron a los hombres que sacaran los cuerpos, que intentaran rescatar esos cuerpos, sacaron los cuerpos, sacaron las piedras, cosieron los cuerpos y los vistieron. Y cuando nosotros les preguntábamos por qué hacían eso, por qué esa acción que era tan difícil, esa acción de coger un cuerpo, y como ellas nos decían, arreglar el cuerpo, entonces la respuesta de las mujeres era porque seguramente una madre va a venir a buscar este cuerpo, y si no se saca del río no lo va a encontrar, y si no lo cosemos y si no lo arreglamos, seguramente lo va a encontrar en un estado en el que no quisiéramos que lo encontrase. Y eso nosotros queríamos mostrarlo como un acto heroico, valiente, solidario, que merecía ser contado. Es como poder colocar estas historias silenciadas, ocultas, como historias que se volvieran protagónicas en el museo. Y encontrábamos en todo lado muchísimas lideradas por mujeres. Desde la historia de Minelia en Bojayá, de una señora que... ayuda a recomponer los cuerpos, que les da agua con sal a los agonizantes, poder recoger todas esas historias y poder decir, en medio de la guerra, nosotros hemos asistido a lo peor de la condición humana, pero en medio de la guerra podemos rescatar lo mejor de la condición humana que también estaba allí. Y que eso también nos permitiera de alguna manera desmontar discursos épicos y mostrar la grandeza de otra forma. Colocábamos aquí sin sacralizar y sin demonizar. Ese es un tema, si lo podemos explicar un poquito más adelante. En segundo lugar, y tal vez este era el punto más importante del museo, es desafiar la impunidad. Porque el museo sí fue visto por las víctimas como una forma de justicia. Es decir, si no hay justicia en un tribunal, el museo es una forma de justicia. Claro, de otra justicia, pero de una justicia al fin y al cabo muy importante. Y es desafiar la impunidad que se consuma con el silencio, justamente, con el olvido, con la tergiversación y con el negacionismo. De eso vamos a hablar mañana un poco, yo no me voy a demorar mucho acá, pero aquí quisiera destacar estos puntos porque esto fue muy importante en el museo y es, si algo debe hacer el museo es hacer visible lo que se quiere desaparecer. Esa es su tarea, digamos. Eso que se quiere desaparecer tiene que ser visible en ese museo, evocar la ausencia en muchos casos. Debe exaltar lo que se pretende destruir, una apuesta política, una creencia. No nos interesa inventariar nombres, nos interesa contar las historias que se quisieron destruir, las apuestas políticas que se quisieron silenciar, los proyectos políticos que no se pudieron llevar a cabo. Eso es muy importante, digamos, esa era una de las funciones y de los desafíos que teníamos en el museo. Darle voz a quien se pretendió silenciar, estaba clarísimo, cuestionar las victorias y las derrotas. Ustedes saben que las operaciones militares generalmente se llaman, tienen este tipo de nombres, victoria, ya se me olvidaron todos, pero tienen unos nombres muy fuertes que también nos interesaba poner un poco en cuestionamiento. Juntar, conectar lo que se quiso romper, es decir, cómo el museo podía tejer conversaciones, tejer relaciones, tejer afectos. Un museo hace justicia porque contribuye a vencer simbólicamente. Yo creo que ahí está el papel de la memoria y el papel del museo. Es que con la memoria, porque es un museo de memoria, no es un museo de otra cosa, con la memoria se logra vencer simbólicamente al perpetrador. Y esa a veces es la única victoria que se tiene, ¿sí? Se logra vencer porque se logra denunciar, porque se le, de alguna manera es que se le impide, de verdad, se impide que se consuma su propósito,
Su propósito de silenciar, su propósito de negar, de esconder, de destruir. Y ahí es cuando uno puede decir la memoria vence, la memoria gana. Es simbólico y el hecho de que sea simbólico no significa que no sea poderoso. Bien, desafiar la desesperanza. Y este es un punto muy complejo. Y planteábamos aquí, veníamos de un planteamiento de recoger el planteamiento que hacían los jesuitas españoles que trabajaron en El Salvador, encabezados por Martín Baró, cuando plantean que la desesperanza es el mejor amigo, es absolutamente funcional a la guerra. La guerra precisa de la desesperanza, necesita de la desesperanza. Y es muy difícil pensarnos en el punto de cómo trabajar la esperanza cuando se cuenta el horror. Es muy difícil. ¿Cómo construir esperanza cuando se está narrando lo que tiene que narrar este museo? Y aquí, vuelvo un poco aquí, es exaltar la capacidad que tiene la gente. No solamente contar la victimización, también se cuenta, no se puede dejar de contar. Es mostrar los actos de valor, de grandeza, de solidaridad, aquellas cosas que hicieron las personas que hicieron cambiar el rumbo de lo que hubiera podido pasar. Aquí quiero contar otra historia que a mí me gusta mucho contarla por la fuerza que tiene. Y una de las historias que nos parecía como épica era la de una maestra en San Carlos, Antioquia, es un municipio. Esta maestra figuraba en una lista, en las épocas de presencia paramilitar muy fuerte, eran famosas las listas que cargaban los paramilitares, y estas listas recogían la gente, la llevaban a sitios, la asesinaban, etc. Esta profesora apareció en una lista y fue llevada con un grupo de personas de San Carlos a un lugar de concentración paramilitar. Y ella preguntaba, yo estoy en la lista, le dijeron, sí está en la lista. ¿Por qué estoy en la lista? No sabemos por qué está en la lista. Y ella decía, yo no puedo estar en esa lista. Y el paramilitar le decía, sí, usted se llama, el nombre de ella sí me llama así, pero no entiendo por qué estoy en esa lista. Y ella seguía insistiendo que no sabía por qué estaba en la lista. Le pide al paramilitar que le deje ver su nombre en la lista. El paramilitar le entrega la hoja y ella se la come. Y era una hoja llena de nombres por los dos lados. Y ese hecho, el hecho de que ella se hubiera comido la lista, donde ella calcula que había más de 50 nombres escritos, dejó a los paramilitares sin nombres de las personas que tenía que asesinar. Y son actos que la gente comenta como un acto cualquiera, pero ese acto cambia el rumbo de una historia personal y de una historia comunitaria. Y eso de alguna manera sí le devuelve a la gente la posibilidad de verse como un agente de cambio, y es parte de lo que podemos plantear que ayuda a construir esperanza. Develar la vulnerabilidad del poder, sus quiebres éticos, destacando conquistas y los cambios logrados. Nos cuesta mucho reconocer que muchas cosas que existen son resultado de las luchas sociales, y a veces esas conquistas se pierden, se ignoran, se olvidan, y es como traerlas siempre a la memoria. Destacar el valor de lo pequeño, de lo insignificante, de eso que cualquiera, incluido yo, puedo hacer. Y controlar el guión del horror y del miedo. Este era un punto muy importante. Es decir, no podemos hacer un museo del horror. Teníamos la experiencia de los museos del Holocausto, ¿sí? En Francia, en Alemania, nosotros tuvimos el privilegio de conocer todos estos museos para tratar de aprender. Y yo recordé muy bien la frase de una directora de un museo en Berlín que nos dijo, yo estoy segura que los jóvenes que ingresan a este museo, cuando salen, no dicen, esto nunca más debe volver a pasar, sino dicen, yo nunca más voy a volver. Y es que ese lenguaje del horror que prima en los museos inmoviliza, paraliza y nos deja muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde el horror debe copar un museo? ¿Hasta dónde debe ser el protagónico? ¿Y hasta dónde el horror cumple una función movilizadora? Contar el horror cumple una función muy... Ahí hay toda una discusión también sin resolver. Desafiar al visitante como un gran reto también planteado en el museo, incomodarlo
interrogarlo, interpelarlo, y este es un punto muy importante en el contexto colombiano, en el que la guerra ha sido fundamentalmente, se ha vivido fundamentalmente en el contexto rural, en el que el 90% de las víctimas son población rural, campesina, indígena, afro, y que la ciudad vive como si la guerra no hubiese pasado. En verdad, decimos la guerra en la ciudad se ve por televisión, y el televisión se puede, la televisión se puede cambiar de canal o se puede apagar. Yo creo que a veces hay mucho más conciencia de la guerra en Colombia afuera que en el mismo país. A nivel urbano hay un enorme desconocimiento de la guerra. Y se habla de la guerra como algo que ocurre por allá en un lugar muy lejano y la hacen otros. Entonces, de esa guerra yo no soy partícipe, esa guerra no tiene que ver conmigo, y de alguna manera es como el museo hace que todos, cada uno de los colombianos y las colombianas, pensemos que sí tenemos que ver con esa guerra, o sea, esa guerra sí tiene que ver conmigo, de alguna manera. Entonces, se trata de contar historias que nadie quiere escuchar, porque es que es muy aburrido y muy molesto hablar de la violencia y seguir hablando de esa violencia, o sea, de eso no se quiere oír. Un museo que no dé respuestas fáciles, ese era también un desafío, un poco no a la pereza mental, como está la idea de que todo es culpa de la violencia y pareciera que eso nos responde el tema. Ah, sí, eso es culpa de la violencia, como si la violencia además fuera una persona, ¿no? Tuviese vida propia. Romper las lógicas de causalidad y la dualidad de buenos, malos, ¿sí? Este era un punto muy importante y eso no quiere decir que no se responsabilice, pero no caer un poco en esta lógica de los buenos y los malos, y a preguntas responder con información y con más preguntas. Digamos, este era un desafío que ojalá la gente se lleve más preguntas, muchas más preguntas en el museo. Desafiar cánones de la estética y de rigor académico, este era un punto muy importante de este museo. ¿Cómo hacemos un museo donde la gente pueda, en sus lenguajes, en sus formas particulares, hacerse protagonista y dueña de ese museo? No es un museo de obras artísticas en el concepto tradicional del arte, es un museo donde deben tener cabida distintos lenguajes, distintas formas de construcción de memoria. Una pregunta muy fuerte que nos hizo un desafío que nos planteó una artista en Colombia, la maestra Beatriz, fue: por favor, no hagan del museo, no conviertan las paredes del museo en las hojas de un libro. Esa pretensión que tenemos de poner una cantidad de información, no vuelvan las paredes del museo un libro. Y cómo hacemos un museo, porque además hay mucha memoria activa, viva, que debía estar protagónica en ese museo. Validar la experiencia y saberes construidos en ámbitos no académicos, que el guión no estuviese solamente en manos de académicos, ese era un punto muy importante. Reconocer las distintas fuentes de producción de saber de memoria y valorar la experiencia como fuente de saber en ese museo. Básicamente esos son los desafíos que nosotros intentamos asumir. Y diría como último punto ya, construimos cuatro criterios que nos considerábamos muy importantes, que se volvieron un poco como los criterios curatoriales en ese museo. Sabíamos que la misma ley decía no se puede construir una versión ni una versión oficial. Sabíamos que en ese museo se iban a presentar muchas contradicciones, muchas versiones, y dijimos, bueno, este va a ser un museo donde se pueden plantear distintas versiones de los hechos, distintas posiciones frente a lo que ha ocurrido. Allá está en discusión todo. Está en discusión cuándo surgió el conflicto armado, si eso es en el 64 o fue en el 58 o en el 48 o a principios. Ese es un tema en discusión, pero hay muchos temas en discusión. Pero decíamos, toda esa diversidad, inclusive llegamos a plantear que nos imaginábamos un museo en el que en la entrada dijese bienvenido al disenso, no al consenso, pero un disenso construido sobre la base de cuatro criterios. Y es, aquí se puede expresar todo lo que usted quiera, todas las discrepancias que usted tenga, siempre y cuando no distorsione ni niegue lo que está probado. Ese era un punto muy importante. Como por ejemplo, no puedes decir que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia porque está probado que los hubo, aunque hay versiones todavía que dicen no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Puedes plantear todo lo que quieras, tus versiones, siempre y cuando no justifique las violaciones a los derechos humanos. O sea, ninguna justificación, ningún discurso que justifique
que la violencia era necesaria para, o que era necesario asesinar, o que era necesario violar los derechos humanos de alguien. Todas las versiones, siempre y cuando esas versiones no contribuyan a la discriminación, acentuar exclusiones y acentuar discriminaciones. Ese era un punto también para nosotros muy, muy importante y un criterio que también polémico, pero era intentar como criterio curatorial evitar la polarización social, digamos, no contribuir a una mayor polarización. Es difícil garantizar ese criterio cuando se está intentando curar lo que llega al museo, pero esos eran los criterios con los que estábamos trabajando. El museo se diseñó, se hizo el concurso arquitectónico, se hizo el guión, se hicieron dos exposiciones preliminares y hasta ahí llegamos, hubo cambio de gobierno y hoy el museo entra en una disputa muy importante, tal vez podemos hablar mañana de ello, porque está justamente la nueva posición frente a qué es lo que se debe contar, cómo se debe contar, cuándo se debe contar y quién debe contar, y esto es poner otra vez el museo en el centro de la batalla por la memoria, que es un poco lo que nos está mostrando. Yo dejaría por ahí para ver si hay... Qué cantidad de información, qué cantidad de reflexiones que nos pueden ayudar. No, no tratamos de trasladar ningún contexto, es imposible, pero los pueblos y las víctimas van generando reflexiones que nos pueden ayudar a todas a reflexionar sobre nuestros propios contextos y nuestras propias realidades. Vamos, la tarde es intensa, después tenemos a Fidel Mingorance con todo el tema de la aplicación de la cartografía a la construcción del relato, vamos a cerrar con el documental Bojayá, entonces vamos a dar 6, 7, 8 minuticos. Mañana vamos a una mesa redonda donde Marta Nubia también va a participar. ¿Tú puedes hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Para que utilicemos los 6, 7 minutos. Yo solo quisiera darte las gracias porque no solamente es impactante las noticias que tú nos has trasladado, sino la forma en que lo has hecho. Es muy difícil. Permite que te diga encontrar a alguien que con esa especie de equilibrio y tranquilidad sea capaz de hablar de lo que tú has hablado. Y encima hacerlo metodológicamente ordenado y comprensible para muchos de nosotros que no tenemos, digamos, información, demasiada información sobre este problema. Gracias, de verdad. Sí, muchas gracias. ¿Más alguna pregunta? También es una avalancha de información, o sea que... Bueno, entonces os propongo lo siguiente, si os parece. 5 minutos para tirar piernas, cambiar presentación, pero 5 de verdad. Os recuerdo lo que tenemos ahora, Fidel Mingorance, que es parte de Human Rights Everywhere, coautor de la cartografía de la desaparición forzada en Colombia, que se presentó apenas en agosto, pero le hemos pedido que nos cuente cómo se pueden utilizar. Yo creo que Martín nos ha planteado muchas reflexiones sobre qué contar, para qué contarlo, desde dónde contarlo y con quién contarlo. Vamos a ver el ejemplo del uso de una herramienta científica, técnica, tecnológica, como es el mapeo, la cartografía, pero desde ópticas diferentes, desde una óptica de las víctimas. Vamos otra vez a ese relato invisibilizado y demás. Y cuando termine Fidel, vamos a tener la proyección del documental Bojayá, Entre Fuegos Cruzados, es el estreno en España, es muy bueno y muy, muy impactante. Ha mandado una mini presentación del documental Leiner Palacios, que aparte de ser uno de los protagonistas del documental, es un líder afro muy importante en Colombia y que está viviendo un momento muy complicado en estos días. Así que bueno, eso es lo que nos queda de tarde. 4 o 5 minutos y retomamos. Muchas gracias.